¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos dando inicio ya al segundo episodio de La Última Palabra por las pantallas de Canal 30 Televisión, completamente en vivo y en directo, siendo ya las 22:03. Vamos a presentar al invitado que nos acompaña esta noche. Tiene 36 años, es linarense, militante del Partido Socialista, abogado de profesión y también magíster en Derecho Público. Fue candidato a consejero regional en 2017 y actualmente es el nuevo Seremi de Bienes Nacionales en la región del Maule. Nos acompaña César Concha Gatica. Esta noche es La Última Palabra. César, bienvenido. ¿Cómo te va? Gracias, Matías. Bueno, agradecer a la productora La Última Palabra con la invitación. Evidentemente es importante nosotros como servicio dar a conocer a la ciudadanía lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer, y en definitiva también disipar algunas dudas que tiene la ciudadanía con respecto a nuestro trabajo y nuestro rol dentro del Estado. Bueno, César, eres una de las nuevas autoridades regionales, al igual como fue nuestra invitada anterior. Es por ello que este programa se divide en dos bloques de media hora cada uno. La primera, vamos a ir también a explicarle a la gente, va a constar de preguntas relacionadas más con la trayectoria política, conocer un poco más de ti en lo personal, y en el segundo ya en lo que es en materia de tu cargo actual como Seremi. Abogado de profesión, ¿siempre te motivó esta carrera? El 2012 ya. Juré como abogado. Una carrera bonita, ya por decirlo menos. Yo realmente creo que me podría decir que en segundo medio, tercero medio, yo ya estaba ya tomando una decisión con estudiar leyes. Ya. Me llamaba mucha atención el tema de la organización del Estado. Ya. Más que en el sentido de las normas, más bien era la teoría política, la teoría de cómo nos organizamos. Ya. Y eso es que en el tiempo en que yo estudié, ya en nuestros colegios ya no existía lo que era la educación cívica, ¿eh? Algo que estamos al deber como Estado. Pero precisamente tenía amigos que pertenecían a grupos políticos, grupos medioambientalistas, y con eso generamos ciertas discusiones respecto a vida social, y eso me empezó a incentivar a estudiar leyes. ¿Siempre fue por el lado humanista lo tuyo o pensaste...? Siempre fue por el lado humanista. Las matemáticas para mí eran pero terribles. O sea, yo como profesor de matemáticas siempre andaba a la SICA para que me pidiera una segunda oportunidad, porque en matemática la primera yo ya perdía. César, bueno, ¿trabajaste como defensor del servicio público en este sentido o instalaste tu oficina una vez ya egresado? Mira, yo dentro de lo que me he desarrollado como carrera... Ya, ya dando la universidad, empecé ya a incursionar respecto al tema público, pero desde un punto de vista privado. Ya, yo pertenecía a un grupo, un movimiento de defensa de un sector de la precordillera de Linares, que se llamaba el Movimiento de Defensa del Río Chihueno. Yo estaba en tercer año de la universidad. Y en ese tercer año de universidad, evidentemente, con la necesidad de poder defender esa cuenca, me empecé a profundizar en los estudios de Derecho Público, específicamente en el Derecho Medioambiental. Y realizaste este magíster, ¿no? El magíster que mencionábamos en la presentación. Lo realicé posteriormente, después que saqué el pregrado y después que incluso en ese tiempo se contrató, logramos que por la municipalidad se contratara abogado especialista en materia medioambiental para tomar la defensa del río Chihueno. Yo era un ciudadano más, que estaba estudiando leyes en ese tiempo. Pero evidentemente tenía esa intención de poder profundizar en esos estudios. Y después, posteriormente, cuando se da la oportunidad, tanto en dinero, porque aquí en Chile es complejo. Difícil, complejo estudiar... no sé, o sea, si tienes lucas puedes estudiar, ¿ya? Y más en un posgrado. Entonces, evidentemente después del 2012 yo trabajé como abogado, tengo mi oficina en la ciudad de Linares, que pues después se adhiere mi hermano, que se llama Iván, que también es abogado, y con esa oficina posteriormente empezamos a sacar nuestro posgrado, que indudablemente el esfuerzo del trabajo diario y la necesidad de perfeccionarse que debiéramos tener todos.
¿Y qué beneficios te trajo en lo personal haber, digamos, profundizado en una materia que ya estabas un poco ligado con el tema de la agrupación del movimiento Defensa Chihueno? Mira, el magíster en específico. Posteriormente hubieron buenas noticias. El tema en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se pudo confirmar la no concreción o no concretar la materialización o no materializarse la construcción de la represa o los canales. Exacto, las represas en el cajón de la Chihuahua. Entonces, que son centrales de paso, ¿ya? Técnicamente. Y posteriormente yo estudio el magíster, ¿ya? Y cuando estudié el magíster, en lo profesional me ayudó mucho para la defensa de los funcionarios públicos, ¿ya? Porque yo lo abordé desde ese punto de vista. Hay una teoría o hay ciertos resquicios jurídicos que en los últimos años se han estado dando con respecto a reconocer ciertas relaciones laborales que tienen los funcionarios públicos con el Estado. Entonces yo precisamente, desde el área privada, defendía la posición del funcionario público ante los tribunales de justicia o ante la Contraloría General de la República a objeto de que ellos pudieran reconocerse ciertos derechos. Y ahí yo me empecé, y esos fueron los dividendos, si tú me preguntas, esos fueron los dividendos del perfeccionamiento. Ahora, en lo que respecta a materia política, militante del Partido Socialista, ¿desde qué año más o menos? 2009. ¿Y siempre has sido del Partido Socialista o te interesó en algún momento otro partido? Mira, yo puedo decir que dentro del Partido Socialista, incluso uno se puede dar cuenta de que hay mucha gente que se considera socialista sin ser militante. ¿Ya? Porque hay algunos valores intrínsecos que se comparten. Exactamente, tú, mira, diste en el clavo, porque existen ciertos valores universales a que nosotros como partido y como militante del Partido Socialista nosotros adherimos, ¿ya? Y hay mucha gente que en su cotidianidad, en su vida diaria, adhiere a esos valores sin ser militante del Partido Socialista. ¿Y yo qué puedo valores decir tú tenías en común con el partido? Que esos valores yo los mantenía ya de bastante tiempo, ¿ya? Bastante tiempo, ya de trabajo medioambientalista que empieza desde el 2006, que fue cuando se fundó el Movimiento de Defensa del Río Chihueno, al 2009, evidentemente fue el hecho de haber ingresado a la fila del Partido Socialista, fue materializar mi percepción de ver el mundo de forma distinta, un mundo más colaborativo, un mundo más solidario, un mundo donde existe un respeto a la naturaleza más igualitario. Entonces, esos valores evidentemente se materializan después a la necesidad de poder pertenecer a un partido político que, en definitiva, quiere proponer un programa a la ciudadanía con dichos valores. Bueno, y que ha tenido también el presidente de la República en el último momento, bueno, la presidenta, expresidenta Michelle Bachelet, una de ellas. Fuiste candidato también, lo mencionábamos, en el año 2017 a consejero regional. ¿Fue por iniciativa de tu propio partido postularte? Sí, bueno, nosotros como militantes del partido siempre estamos sujetos a desafíos, ¿ya? Que se nos planteen. Entonces, en esa oportunidad se me planteó por la directiva del Partido Socialista en ese entonces la posibilidad de ir como candidato a consejero regional. Indudablemente yo enfrenté esa posibilidad, ese desafío, y lo enfrenté. No sacaba una mala cantidad de votos, fue mi primera vez en un proceso eleccionario, y creo yo que fue una muy, o sea, no creo, indudablemente fue una bonita experiencia. ¿Cómo fue esa campaña? Porque finalmente consejeros regionales en aquella oportunidad se elegían junto con esta elección presidencial que hubo entre Alejandro Guillier y Sebastián Piñera. ¿En lo personal tú hiciste campaña después en segunda vuelta apoyando a Alejandro Guillier? No, indudablemente, con toda la fuerza, porque creíamos nosotros en la continuación de un programa transformador, de un programa progresista, con la figura de Alejandro Guillier en ese entonces. Lamentablemente esas presidenciales se perdieron. Vimos en 4 años un gran retroceso respecto a programas sociales y programas que buscan, ¿no es cierto?, concretar cierta equidad en nuestra sociedad, y que lamentablemente terminan en un estallido social, porque posteriormente la pérdida de esas presidenciales, que fue muy doloroso para quienes creíamos
en continuar con este tipo de programas transformadores, se materializan después con el estallido social, y después nos encontramos en los últimos 2 años del gobierno anterior con un abandono del Estado absoluto. Entonces, fueron momentos amargos desde el punto de vista político. Vamos a hablar un poco del estallido social un poco más adelante. Tuvimos más proceso eleccionario del 2017 cuando fuiste candidato a Core. Tuvimos entre medio elecciones también a diputados, parlamentarios, ¿no? Sí. Luego estuvieron estas muy recientes por los candidatos a constituyente. ¿No se te planteó otro desafío de ser candidato en algún otro cargo? ¿O tú no lo quisiste aceptar? Mira, la verdad es que se dio la posibilidad de poder continuar con una con otra elección, digamos, uh-huh. otra posibilidad. Pero también uno tiene que entender que el partido tiene que tener cuadros políticos. Los cuadros políticos se van a crear a través de la participación de varios compañeros. Ya hablo de compañeros porque estamos hablando de partido. Exacto. Entonces, y esa concreción de cuadros políticos se va a producir cuando se abren los espacios para todos. No todos pueden ser candidatos en una elección. ¿Y cómo lo define el partido principalmente a los candidatos según trayectoria política? Tú mismo lo dijiste. Hay varios elementos. Trayectoria política, contexto social. Contexto social es importantísimo. ¿Qué es lo que quiere la ciudadanía? Quiere rostros nuevos, quiere experiencia, quiere juventud, proyecto, programa. Y todos esos elementos se van a ponderar en su momento y se va a determinar el candidato. Ahora, uno si está dentro de un partido político, en este caso el Partido Socialista, mi candidato, yo tengo que arreglarme o ser disciplinado y estar con la persona que va por mi partido político. Vamos a hablar ahora del estallido, año 2019, que lo mencionaste. Junto a un grupo de abogados, tú en lo personal estuviste a disposición de entregar asesoría jurídica para aquellas personas que fueran, digamos, tomadas detenidas injustamente, ¿no?, por parte de carabineros. De hecho, hiciste ahí un punto de prensa con Carlos Gajardo en ese momento, que era candidato a alcalde. Sí, bueno. ¿Cómo te fue con ello? ¿Lograste otorgar asesoría a personas que fueron detenidas injustamente? Mira, el trabajo de ese entonces, nosotros nos focalizamos a través de un grupo de abogados de distintos colores políticos y también muchos independientes, que encontraban que lo que estaba ocurriendo en cuanto a detenciones de los jóvenes al momento de manifestarse, muchos de ellos eran desde el punto de vista ilegal o ilegítimo, ya, detenciones ilegítimas. Porque no hay que malentender, acá no se protegió a ninguna persona que estuviera haciendo actos delictivos. Ojo, y en esa oportunidad muchas veces se malentendió el llamado. El llamado precisamente era de que la fuerza pública, carabineros en ese entonces, policía de investigación en ese entonces, utilizara de forma correcta la fuerza y con aquellos que evidentemente estaban haciendo actos delictivos, pero no aquellos que libremente estaban ejerciendo su derecho constitucional de manifestarse. De manifestarse. Exacto. Bueno, tú ahí también lo dejabas en claro, que no estabas finalmente defendiendo a quienes estaban haciendo vandalismo. Sí, vamos a avanzar en este mismo. Una de las consignas fue, no fueron 30 pesos, fueron 30 años. En vista, obviamente, de todos los problemas sociales que tú manifestaste previamente. ¿Tú crees que a Alejandro Guillier, de haber salido presidente, le hubiese tocado igual un estallido? Ojalá tuviéramos una bolita de cristal y ver el futuro. Pero si tú me preguntas, yo creo que estábamos en el 2014, 2015, ya venía, o sea, ya se sentía. Los movimientos sociales ya venían, ya, ¿no? Más FP, también el movimiento estudiantil. Exacto, mira, ya el 2014, el 2015, ya se sentía dentro de la ciudadanía una cierta presión, ya que estaba compactada. Ya yo lo he conversado con muchas personas dentro de un análisis y había que descomprimir. La única forma de impedir una explosión, ¿no es cierto?, de esta compresión, era descomprimiendo. Se hicieron ciertos intentos,
en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet se hizo también lo que correspondía a la jornada de diálogo constituyente. ¿Te acuerdas tú que hubieron comunales, provinciales? Los cabildos. Los, que finalmente los con el nuevo gobierno quedó en nada. Y todo eso se archivó. Entonces, eso tenía por objetivo también descomprimir, que la ciudadanía pudiera participar, pudiera manifestarse. No se logró, ya, porque no lo logró un solo gobierno. Hubo un resultado, pero amargamente el próximo gobierno no lo continuó, ¿no es cierto? Entonces, se siguió comprimiendo y la lectura era clara. Entonces, cuando existió esa crisis, esa crítica política al gobierno de Sebastián Piñera, en que ellos no pudieron hacer la lectura posible o pudieron haber precavido ese estallido social, era verdad, era evidente. Si ese estallido social se pudo haber precavido, pero no se tomaron las medidas necesarias para descomprimir, lo que te comento, este sentimiento de amargura. Descontento. O descontento que existía. ¿Tú en lo personal marchaste para el estallido en alguna marcha? Porque fueron varios días también. En dos marchas en dos marchas estuvimos. Me acuerdo en una que salí del trabajo, entonces tuve que marchar con terno. Con terno. Entonces, en esa oportunidad, me acuerdo que caminamos por la León Busto y con zapatos de terno no es muy cómodo caminar. Una gran extensión. Entonces, recuerdo precisamente eso. Y de vuelta, me acuerdo que no se habían hecho ninguna, digamos, acto de vandalismo, pero sí después al llegar a los semáforos de lo que es la calle Linares, en Linares, la que estamos hablando de la comuna de Linares, León Busto con Yungay, se produce un enfrentamiento. Y ahí yo me quedé con otro colega, que también era abogado, que también estaba en la marcha, y nos quedamos observando en el fondo las medidas o las medidas que estaba tomando el orden público, la fuerza pública, que en este caso era Carabineros, para estar mirando que no se atropellaran derechos de parte de los manifestantes. Ahora, pasando ya a lo que vino después del estallido, se acuerda este acuerdo por la paz, los principales partidos, se da origen a este plebiscito, donde se iba a elegir el apruebo o el rechazo por la nueva constitución. Tú trabajaste justamente por la campaña del apruebo. ¿Se dio la posibilidad de ser candidato a constituyente o no se te plantea? También se dio la posibilidad, también lo conversamos. Ya, considerando que eres abogado, por eso pero la pregunta principal. Un compañero nuestro, Ricardo Montero, es constituyente, hoy día está trabajando en la Comisión del Sistema Político, en la constituyente. El coordinador, justamente. Es uno de los coordinadores, ha hecho un excelente trabajo. Creo yo que el partido tomó una muy buena decisión en cuanto a que él fuera el candidato nuestro a la convención. Perfecto. ¿Cómo observas el trabajo a la fecha de la convención, considerando que ya se aprobó, digamos, el primer artículo que iría en el borrador? Mira, yo creo que la convención, si bien ha tenido varias críticas, ¿ya? Si uno habla, uno no puede hacer oído sordo. Si uno habla con la ciudadanía, puede palpar que existe un cierto descontento. Y yo creo que ese descontento se ha generado por la mala información que se ha proporcionado respecto a la labor de la convención. Incluso hay mismos convencionales que se preocupan en vez de informar, a desinformar a la ciudadanía. Tú me preguntas en lo específico, en la convención se han tocado temas sumamente importantes como Estado. Hoy día estamos hablando de un Estado social, Chile es un Estado social y democrático de derecho. Y plurinacional. Plurinacional, ecológico, ¿ya? Y eso evidentemente termina con el Estado subsidiario. Terminar con el Estado subsidiario es una crítica de, es terminar, digamos, o garantizar, mejor dicho, garantizar a la ciudadanía que efectivamente sus derechos, la salud, la educación, ya en materia de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, van a ser garantizados por el Estado. Y ahora el Estado va a pesar la obligación de satisfacer tales derechos. Va a tener un rol más importante. Va a tener un rol activo. En cambio, en el Estado subsidiario, el rol del Estado era un rol más bien pasivo. Porque el Estado, claro, garantiza tales derechos, pero siempre y cuando el mercado
no pueda satisfacer tales derechos. O los privados, dicho de otra forma, los privados no le interesen satisfacer dichos derechos. Entonces, si los privados tienen o están presentes en todo, en los aspectos de nuestra vida, el Estado, evidentemente, en un Estado subsidiario, no va a estar presente. Entonces nos entregamos 100% al mercado. Y eso yo creo que era en definitiva lo que produce la desigualdad y lo que la gente estaba criticando al momento de salir y marchar por reivindicaciones de derechos. Perfecto. Vamos a pasar ahora al rol que tuviste como cofundador de este movimiento Defensa del Río Chihueno. Año 2006. 2006, 2009, 2006, 2006 fue lo inicio. Mencionaste que fue con un también de personas que tenían intereses en comunes. ¿Cómo fue la experiencia en esta agrupación que ya se mantiene hasta el día de hoy, de hecho? Mira, fue una experiencia hermosa, preciosa, porque y hermosa porque desde el punto de vista del aprendizaje, desde el punto de vista de la conformación de la misma. De afiatar lazos, tanto de amistad, políticos, sociales, ya que empiezan desde el año 2006. Me acuerdo cuando se fundó el Movimiento de Defensa del Río Chihueno, yo era un chiquillo, que estaba en segundo año de universidad, 2006. Precisamente me habían invitado a una incursión a la Laguna de la Chihuena. Y fuimos con unos amigos caminando a la Laguna de Chihueno por 4 días. Porque para llegar a la laguna, tú llegas a Monte Oscuro en auto y después tú te internas por 4 días caminando, acampando en el río, en la naturaleza. Fue una experiencia hermosa. Y con harto frío en la noche, me imagino. Con harto frío en la noche, efectivamente. Entonces, al volver, un amigo nuestro nos dice, mira, ¿sabían ustedes? Porque estábamos contando lo maravilloso que era la cuenca hacia arriba, ya que lo bonito no solamente llegaba hasta Monte Oscuro, sino más arriba es mucho más hermoso. Le comentábamos eso a este amigo. Y él nos dice, mire, ¿saben qué? ¿Ustedes conocen que hay un proyecto de centrales de paso que se llama el Castillo de Centinela? Y decimos, no, desconocíamos. La mayoría de Linares desconocía que existía un proyecto que estaba casi a las puertas de ser instalado y concretado en esa cuenca. Y me acuerdo un día de la noche, él dijo, yo les voy a traer el plano de construcción. Y nos trae el plano y empezamos a investigar de qué se trata este proyecto, en qué etapa está, qué es lo que era el servicio de evaluación ambiental, que también lo desconocíamos. Imagínate, yo estaba en segundo año de derecho, insisto, habían temas que yo no conocía. Y empezamos a profundizar en el conocimiento y empezamos a darnos cuenta de que teníamos nosotros derecho a poder oponernos o, por último, hacer observaciones al proyecto que se estaba materializando o el proyecto que se quería materializar. O difundirlo ahí también a la comunidad por lo que iba a significar, ¿no? El impacto medioambiental. Exacto. Y ahí empezamos a tomar nos pusimos de acuerdo con Sigifredo. Sigifredo era una persona que participó mucho en el Movimiento de Defensa, uno también de los fundadores, que podría decir, y Sigifredo, en este caso, a través de su rol, porque tenía un magíster en gestión medioambiental, él nos pudo ayudar a hacer observaciones. Después tomamos contacto con el Consejo de Defensa de la Flora y Fauna. Ellos nos hacen ciertas capacitaciones con respecto a los mínimos caudales que requería el río para subsistir, y nos damos cuenta de que el impacto que produciría la construcción de la central era, pero, catastrófico. Y ahí empezamos a movilizar, empezar a contar a las juntas de vecinos qué es lo que querían hacer, qué es lo que significaba materializar este proyecto, y cada vez la ciudadanía se empezó a adherir, y por eso te digo, un tema hermoso, porque a través del trabajo, a través de la información que pudimos recabar y también sociabilizar, permitió que toda una ciudad se pusiera a la construcción de esta central. ¿Sigue ligado a ese movimiento? Siempre. Siempre. Vamos a pasar ahora a cómo observas tú la importancia que tienen los movimientos sociales, justamente. Perteneciste a uno que es medioambientalista, pero en la convención varios de los constituyentes vienen de movimientos sociales. Movimiento Nómada AFP, movimiento feminista.
movimiento estudiantil también. ¿Cuál consideras que es el rol que tienen estas agrupaciones, estos movimientos en la política actual? Es fundamental, o sea, yo creo que la prioridad es precisamente la ciudadanía viva. Y la ciudadanía viva organizada se hace a través de organizaciones sociales que llevan temas que padece el ciudadano común y lo lleva a la discusión política. Y es lo que mueve, en el fondo, el motor de las demandas sociales. Evidentemente, es lo más importante. Este gobierno, en específico, el gobierno que direcciona a nuestro presidente Gabriel Boric, en definitiva se nutre a través de organizaciones sociales. Perfecto. Y ahora, antes de irnos a la primera pausa, la única pausa también, porque somos dos bloques, ¿cómo evalúas el primer mes de gobierno, ya que se cumplió el pasado lunes? Mira, siempre hay que ser sincero, ¿ya? Yo creo que en el primer mes ha sido un primer mes complejo, ¿ya? En la instalación, pero también ha sido un mes que ha sido también autocrítico, ¿ya? Si uno ve las declaraciones de los ministros, nuestra vocera de gobierno, evidentemente se ha hecho una ponderación de la instalación, se ha hecho una ponderación de los errores, pero también se ha dado soluciones a dichos errores. Se ha buscado cómo poder corregir el camino, ¿no es cierto? Y en definitiva, potenciar los equipos de trabajo, coordinaciones de trabajo, la cohesión política que debe existir, y que evidentemente esa es la lectura correcta. Haciendo lecturas correctas, uno va a poder corregir los rumbos o errores que se han cometido durante el paso. Perfecto. Siendo ya las 22:30 minutos, te invito a hacer una breve pausa. La gente también que nos está viendo en estos momentos, nos separamos por un breve instante y ya regresamos con César Concha Gatica, aquí en La Última Palabra. Ya volvemos.